aquí vivir en el Istmo es un signo de tener toda esa riqueza natural, la riqueza cultural también, pero también significa luchar, resistir para construir y mantener lo que todavía tenemos, que nos han heredado nuestros ancestros, pues. Esencialmente, pues nuestra actividad económica en la costa, pues es la pesca, un poco de ganadería. Las mujeres, nos dedicamos más al comercio de canasteras. La zona Popoluca, pues es maicera, cafetalera, un poco de palma camedor, ¿no? Es lo que es la siembra y venta de follajes y un poco de ganadería. Es eso lo que se trabaja aquí en la zona. Desde los 90 empecé yo a escuchar en las asambleas diocesanas en la diócesis de Tehuantepec, ahí con los talleres agrarios que se daban en la diócesis. Desde ahí yo empecé a escuchar todas estas amenazas del tren transísmico, ¿no? Ya se decía. Y después empezamos a escuchar lo de las empresas eólicas, pero en ese tiempo decíamos, uy, esto está lejos, ¿no? No es ahora. Y pues no, pues resulta que sí, ¿no? Que las empresas pues pusieron el ojo aquí en estas tierras y en el 2007 pues ya estaban las empresas eólicas, desde un poquito antes, 2004, queriendo entrar. Pues la montaña para nosotros significa vida. La montaña, pues, para nosotros también es donde pues dependemos de ella y de ella somos, pues, somos de ella. O sea, pertenecemos a ella. Es como la tierra, nosotros lo conocemos como madre tierra. La tierra es nuestra madre y la montaña es nuestra madre también, porque de ella dependemos. Hay oxígeno, pues ahí cultivamos. Hay mucho tejón, hay mucho jabalí, hay mucha danta. La danta está como los toros, como, pues, muchas cosas. Yo hablo cosas, ¿verdad? Porque anduve aquí viví cuando fue la guerra. Aquí estamos defendiendo este bosque, no queremos que se destruya. El corredor transísmico, que pues también para nosotros recién platicábamos con las autoridades de las comunidades y decíamos que pues claro que representa una amenaza para nuestra vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con todo ese proyecto pues trae consigo pues también un proyecto de concesión de 25 años de agua y pues toda esa agua la van a extraer de aquí de la sierra. Y pues todas las zonas libres, la instalación de maquiladoras y de empresas en todo el corredor. Y pues todo ese proyecto pues viene a amenazar a nuestro territorio y a nuestra vida principalmente, ¿no? Pues yo digo que defender la tierra, pues algo donde estamos viviendo, donde nosotros nacimos, o que es muy valioso, que nos da vida, nos da todo, todo lo que es la comida, todos los árboles. Es muy valioso para nosotros la tierra.
el mar? También, también, porque el mar es, pues también ahí, como los pescadores, ahí es un lugar de trabajo. Y nosotros tenemos el mar, pues hay que defenderlo. Con la magnitud de ese proyecto transísmico, pues la verdad es que, pues no sé. O sea, no sé, yo creo que nosotros, no sé si vamos a ser capaces de sobrevivir. Yo siempre he pensado que tengo la fortuna de, quién sabe qué cosas pasaron en la vida para que yo llegara a estar, ¿no? De mis ancestros y todo. Pero sobrevivieron, ¿no? A masacres, sobrevivieron a la colonia, sobrevivieron a un montón de cosas. Y bueno, finalmente estoy o están los que estamos aquí, ¿no? Pero yo creo que esto no lo vamos a soportar. O sea, esto sí está rompiendo de manera acelerada nuestro tejido social. Muchísima gente opina en contra del Tren Maya, en contra del desarrollo del Istmo, ¿sí? Mucha gente ve el potencial que está en el Istmo, no solo Chimalapa, el potencial, ¿sí? Pero todos nos damos cuenta que este planeta, ¿sí?, es el desarrollo de los ricos, no de los pobres, ¿sí? Los pobres también queremos desarrollar, pero yo siempre digo, y lo sigo diciendo, que debemos de implementar proyectos, ¿sí?, sustentables, proyectos racionales. El dinero puede llegar de a montón, pero eso no vale. Lo que vale es más nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestro mar, nuestros árboles. Porque el dinero no va a comprar lo que respiramos, sino que el día de mañana, cuando ya no podamos respirar, ¿de dónde? ¿Para qué nos va a servir el dinero? No nos va a servir de nada. Y es por eso que nos dicen nuestros abuelos, cuiden lo que tienen, siembren más árboles, dicen, cuiden sus mares, no lo contaminen. Aunque ahorita se está llenando de productos que vienen de fuera, pero también tenemos que hacer algo, porque todo eso también es, para los de afuera dicen, es desarrollo, pero no es desarrollo, para nosotros no es desarrollo, desarrollo tal vez para ellos en cuanto a dinero, pero para nosotros es muerte. Estamos buscando impulsar el desarrollo del Istmo. Siempre se ha pensado que se puede utilizar esta región, que es la más angosta del territorio nacional, para unir los océanos. Es un antiguo ideal. Yo ubicaría la intención de controlar el Istmo de Tehuantepec con intereses geopolíticos y geoeconómicos desde las invasiones del siglo XIX. La invasión estadounidense del siglo XIX es muy ilustrativa. En este sentido, en 1846-47, cuando se firma el armisticio, por ejemplo, ellos están pidiendo el libre tránsito de mercancías y personas a través del Istmo de Tehuantepec, nada más que eso no fue posible porque ya se había concesionado a los ingleses. Y es una zona que tiene un valor estratégico por ser parte de un corredor transísmico. Hay dos zonas en el mundo que tienen esas características: el Istmo Mesoamericano, que va de Panamá hasta Tehuantepec, y lo que es el Canal de Suez. Y en las dos zonas han sido zonas de conflictos, de guerras, de disputa, ¿no? Entonces, es parte de la
un circuito mundial de mercancías con una geopolítica, una ubicación estratégica en términos de geopolítica también. Este corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, que se ha llamado en la historia de diferentes maneras, también fue el proyecto Alfa Omega, como ya dijimos, el proyecto del canal, donde al principio lo que pretendían hacer era utilizar supuestamente los cuerpos de agua que vienen desde Coatzacoalcos, romper parte de la laguna superior e inferior de acá para que entraran los barcos, pero vieron que eso era como también muy, muy complicado y romper mucha parte de tierra, ¿no? Y dijeron, bueno, finalmente tendría que ser un canal pues seco, pero no se pudo hacer, o sea, eso no lo han logrado concretar más que con Porfirio Díaz, que pues instaló, ¿no?, el tren transísmico. Este programa de desarrollo integral del Istmo lo hemos venido monitoreando y en realidad, de acuerdo a los elementos que han surgido y que empiezan con la carta que manda López Obrador a Trump, para nosotros, y tenemos que difundirlo y documentarlo más, este es el megaproyecto del Istmo de Ernesto Zedillo. Desde en aquel entonces, en el 96, lo di a conocer en agosto del 96, Zedillo, pero ahí ya tenían los componentes completos de qué inversión hacer, en qué comunidad, en qué municipio. Y decimos que esto es porque si tú analizas, y así lo hemos hecho, la carta a Trump con lo que consiste el megaproyecto del Istmo, que tenemos los documentos desde 1996, pues es idéntico. El Istmo de Tehuantepec es la sede desde hace casi 112 años de la primera refinería que se fundó en el país, en Minatitlán, muy relacionada con la construcción del primer ferrocarril, el megaproyecto porfirista. Coatzacoalcos primordialmente cuentan que era un común paraíso de palmeras, ¿no? Lo que existía antes era aquí una región palmaral con manglares, pero los impactos han sido tanto sociales como ambientales, ¿no? La creación de estas ciudades para la industria petrolera, como lo que es Minatitlán, Coatzacoalcos, han venido desarrollando pues problemas sociales que se han venido trayendo en el largo de la historia, ¿no? Los ambientales son muy evidentes, ¿no? No se puede usar el agua que está aquí en Coatzacoalcos, por eso es extraída de la zona serrana. En estas regiones petroleras existe un nivel económico, digámoslo así, estable, vaya, ¿no? En una estabilidad rayando en la mediocridad, pero lo que ocasionan este tipo de industrias ya en los niveles sociales y en la vida cotidiana es muy, o sea, lo denigra mucho la calidad de vida, ¿no?, en la región. Los altos niveles de delincuencia, y no es una delincuencia, digámoslo así, con un riesgo, digámoslo, general, ¿no? Lo que se conoce como los riesgos de seguridad, sino es una inseguridad altamente destructiva, ¿no? Es una inseguridad altamente violenta, es la superviolencia que existe aquí en la ciudad. La situación ahorita aquí del empleo en Coatzacoalcos, la verdad, está muy, muy escasa ahorita. Ahorita el empleo ha decaído mucho desde el nuevo gobierno. La verdad de que dicen, no, pues de que va a haber empleo, pero no hay nada, pues vaya, no hay nada concreto. Y aquí hay mucha gente desempleada aquí esperando tan siquiera un contrato de unos, ¿qué? No se podría decir, unos 10, 15 días, a lo mucho un mes. El corredor transísmico,
La verdad sí es muy, está muy, muy hablado aquí en esta parte de aquí de Coatzacoalco, lo que es la zona industrial, pero pues no hay nada, pues, no hay nada, y ver hasta creer, como quien dijera. Vamos a ampliar los dos puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Se van a modernizar las dos refinerías, la de Salina Cruz y la de Minatitlán. Y van a haber parques industriales para que haya trabajo en el Istmo. Este megaproyecto se divide en dos. Unos proyectos muy depredadores, muy destructivos, y al mismo tiempo unos proyectos conservacionistas de lo que se llama el capitalismo verde. Es como un mar de conservación para negocios, rodeado de un océano de destrucción. Entonces, los proyectos de muerte y de destrucción brutal, pues son las minas, los parques eólicos, dos hidroeléctricas, la extracción petrolera, obviamente, incluso con fracking, las nuevas carreteras. Esos son los de impacto muy brutal. Pues tenemos el acecho de las empresas eólicas, que es uno de los proyectos con el que empezamos ahora sí más fuerte la defensa de la tierra. Desde antes, ¿no? Desde antes de la conquista, nosotros ya también habíamos sido expulsados de lo que es el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Por toda nuestra historia. Pero finalmente estamos en esta franja de tierra de 3 kilómetros de ancho por 40 de largo aproximadamente, rodeado de aguas, de lagunas, y pues estas tierras donde corren, convergen vientos del Pacífico y vientos del norte, pues es acechado por las empresas eólicas. Bueno, las amenazas que tenemos el día de hoy en toda esta zona como territorio del Istmo es precisamente la amenaza para la destrucción de los mantos acuíferos, porque en algún momento sabemos lo que conlleva el día de hoy el hecho de el modelo extractivista que traen las grandes empresas mineras. Esa es una, el agua, el objetivo primordial, el agua, pero también tenemos las amenazas en cuanto a nuestros bosques, pues la producción del oxígeno que respiramos hoy, las grandes reservas que supuestamente abarca toda esta gran zona vasta de los Chimalapas y todo lo que es esta zona de los territorios de Santo Domingo, Zanatepec, Tapana y Chahuites. Pero la otra amenaza que es más latente acá en la comunidad es precisamente ese impacto social que trae, ese impacto social que llega a partir, a fracturar, a dividir precisamente a las familias, a la comunidad. Que hace como 6-7 años llegó aquí a instalarse la primera empresa eólica. Y llegaron sin decir agua va, sino que empezaron a instalarse. Bueno, claro que fueron trabajándole a la gente así muy, muy seleccionada, y empezaron a construir el parque eólico sin llevar ninguna consulta. Entonces, desde entonces hemos estado peleando en que se lleve a cabo la consulta para la población, porque pues la población dice que merece un poquito algo de respeto para todo lo que se vaya a proyectarse, ¿no? Para acá. En estos momentos que estamos llevando a cabo la consulta indígena,
Hay mucha gente que llega a esas reuniones sin saber nada. No saben lo que es una consulta, a qué van, no saben lo que es un protocolo porque nos lo han dicho. Entonces le estamos exigiendo a nuestro presidente municipal que lleve esa información, que les digan. Desde el 2017, para ser exacto, el 7 de octubre, cuando fue el sismo en el Istmo de Tehuantepec, tan fuerte fue que sacudió y movió las instalaciones de Pemex y hizo que se reventara un ducto en alta mar, donde cargan los barcos petroleros. Por consecuencia de ello, contaminó toda la playa y nuestras lagunas. Nosotros, a la entrada de la laguna, tenemos nuestra área concentradora y nuestros estanques cristalizadores de sal, lo cual fueron dañados, fueron contaminados por hidrocarburos de este derrame. Interpusimos nuestra denuncia ante la PGR y hasta el día de hoy, con tristeza y con coraje a la vez, no nos han dado por parte de la paraestatal un resultado. Hemos dejado de trabajar en ese lugar 2 años, vamos para 3 años. De la radio Tecuani en 94.5 de FM. Son las 11:10. Compartirles mi opinión sobre el tren, que más que apoyar a los pueblos, va a enriquecer a las grandes empresas transnacionales que están aquí en nuestro México, y que al pueblo solamente le va a dejar contaminación, nos va a dejar delincuencia más de la que ya tenemos. Los municipios afectados por este corredor transísmico, por el megaproyecto del Istmo, son 80. Son 49 en Oaxaca, 31 en Veracruz. Y ahí impacta a 11 pueblos indígenas. Lo otro que pretende este corredor es detener a la gente que viene de Centroamérica, efectivamente. Y estamos viendo el triste papel que está haciendo ahorita el gobierno mexicano frente a las exigencias de Donald Trump, ¿no? De que sí están haciendo ese trabajo. La Guardia Nacional, que está instalada contra la decisión de mucha gente que no estamos de acuerdo, pues, contra amparos que se han interpuesto, ¿no? Pues están ahí y están cumpliendo esa función, ¿no? En lugar de acabar con la violencia, acabar con la delincuencia, acabar con el narcotráfico, están deteniendo migrantes, ¿no? Entonces, esa es la otra función de este corredor, detener en este corredor industrial quienes van a transformar esas mercancías, pues va a ser buena parte de esta gente que se quede acá. ¿A qué te dedicabas allá en Honduras? Motorista. Era motorista. Sí. ¿Y ustedes? Agropecuario. La cultura, a la tierra. La tierra. Sí. No, yo dejé el carro porque ya no ganaba nada. Está muy difícil. No está nada. Por eso uno se arriesga aquí a querer llegar allá a Estados Unidos. La población del Istmo de Tehuantepec
En general estamos hablando pues aproximadamente de algo así como 800 mil habitantes, sumando las principales ciudades desde Coatzacoalcos hasta el sur del Istmo. Digamos que tienen cierta aceptación de las políticas públicas en este momento, más por toda la influencia mediática, por toda la propaganda que se ha hecho, el propio gobierno. De los proyectos que luego están haciendo nuevo, nosotros no sabemos, pero pues a lo mejor sí nos perjudican mucho. Yo digo, porque luego como pasan en la tele, porque aunque nosotros no estamos viendo acá, pero pues si escuchamos la noticia, escuchamos todo lo que pasa en la radio, en la tele. Pero a veces nosotros acá ni siquiera estamos enterados. Y es donde van a meter y nosotros ni siquiera nos preguntaron pues de que si queremos o no. Les digo, ya se hizo la consulta para el proyecto del Istmo. Y la gente, porque el pueblo es sabio, nos dio su confianza, nos apoyó en la consulta. Dijeron que sí al proyecto y va ese proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. No hay información de lo que nos trae ese tren transísmico, nada más dicen que es un tren. Nosotros en un momento estuvimos viviendo y veíamos pasar el tren hace ya muchos años. Entonces nuestra gente cree que es lo mismo, pero no, esto es facilitarle a las empresas todo, cómo moverse, porque nosotros hemos dicho de que si me preguntan a mí, ¿yo para qué quiero un tren transísmico? ¿En qué me beneficia un tren transísmico? Por supuesto que a las comunidades indígenas no les favorece este tren transísmico. Este gobierno también lo que ha traído es que va a consultar, dice todo. Pero hace unas consultas que no son consultas, que si nos vamos al tema de la consulta, como lo dice la OIT o la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, no son consultas, ¿no? O sea, es un remedio de consulta que solo sirve para validar acciones y decisiones que ellos van a tomar. No hay una información como tal del megaproyecto Corredor Interoceánico, no hay una información clara. Y pues como mujeres, como tal, no nos han tomado en cuenta, pues, en la realización de las asambleas consultivas. No hay información y nosotras exigimos como mujeres es que nos informen ampliamente del megaproyecto que viene y cuáles van a ser los riesgos, ¿no? En el protocolo de consulta de la que mandaron de parte de la Secretaría de Gobernación y del INPI decía que nos van a consultar, pero no era una consulta de decir sí o no. Era una consulta de ver cuáles son las necesidades del pueblo y qué propone el pueblo y qué onda con el desarrollo, ¿no? Pero no sabíamos si el desarrollo entendida desde allá arriba o entendida desde aquí abajo, ¿no? Pero que digamos de las instituciones o como debe de ser o del gobierno que venga y nos brinde información, no. Por ahí anda una simulada consulta que nos envían, pero nunca ha llegado al pueblo, a una asamblea del pueblo. Y aquí sabemos que si de algo tenemos que hablar, tiene que ser, o los acuerdos lo tenemos que tomar en una asamblea. Y eso no ha pasado. Yo le decía a las compañeras que antes estaban en contra del Plan Puebla Panamá, ahora vinieron a favor del Tren Bala, que es lo mismo, ¿verdad? Yo le decía, mira, ¿por qué no sean sinceros, son compañeros indígenas, sean sinceros, hablen la situación por su nombre, ¿verdad? No que digan, no es que compañeros, el tren bala nos va a beneficiar y puro beneficios. No hablan de lo que va a afectar. Nosotros aquí pues tenemos elaborado nuestras actas de asamblea en todas las comunidades sobre la defensa del territorio, sobre las amenazas al territorio, ¿no? Y ahorita con este proyecto pues lo que estamos haciendo es volver a ratificar nuestras actas e incorporar esta nueva amenaza que pues es ese proyecto, pues decimos nosotros un proyecto pues monstruoso, ¿no? Porque trae por debajo muchas cosas que pues vienen afectando a nuestra vida, ¿no?
Entonces es lo que nosotros es, lo que estamos haciendo aquí. De esa manera nos estamos organizando como, como comunidad otra vez, ¿no? Bueno, el 8 de marzo de este año en Usisoni realizamos un encuentro de mujeres donde nos reunimos mujeres mijes, mixtecas, zapotecas, chinantecas. Nos reunimos para poder platicar, poder analizar qué es lo que viene, en qué nos va a beneficiar y en qué nos va a perjudicar el megaproyecto Corredor Interoceánico. Y llegamos a la conclusión que como mujeres necesitamos más que un tren, más que un corredor transísmico, necesitamos que vivamos con igualdad de derechos, que tengamos seguridad, que seamos atendidas bien, que nos garanticen lo que es la salud, que es lo que estamos peleando, y que nos apoyen en el impulso de nuestro propio desarrollo económico. Estamos construyendo nuestro propio proyecto de desarrollo como organizaciones, como comunidad. Bueno, la tiendita comunitaria ya se encuentra abierta a su servicio, ofreciendo sus productos, tinturas para diferentes padecimientos, miel de abeja, miel virgen, cremas antiarrugas, shampoo para la caspa, para la caída del cabello, repelentes, desodorantes, café, comales de barro, sahumerios, copal, jarabes para la gripa, para la tos, pomadas para diferentes padecimientos, para infecciones de la piel, para quemaduras, para desinflamar. También le ofrecemos el servicio de anuncio y copiadora. Estamos luchando porque queremos que no se metan en nuestras tierras, queremos detener estos proyectos, queremos tener, poder construir otras formas de vida con lo que tenemos, ¿no? Como han hecho los hermanos zapatistas también, o como otros pueblos que, hartos de las condiciones, dijeron ya basta y agarremos y hagamos las cosas como nosotros queremos y con lo que tengamos. Nuestros abuelos, abuelas llevan, ¿cuánto? 800 años tal vez defendiendo estas tierras, ¿no? Cuidándolas. No le podemos dejar a los niños, no le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo este problemón, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir defendiendo la tierra, seguirla queriendo, seguirla conservando para nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos. Vamos a compartir, decimos nosotras, vamos a poner en común nuestras voluntades como mujeres para compartir nuestras luchas, nuestras resistencias y también, pues, también nuestros logros, ¿no? Nuestros pasos que hemos avanzado como mujeres y pues también compartir como lo que nos compartían y nos invitaban las hermanas zapatistas, ¿no? Esa luz que pues nosotras las mujeres en medio de esta oscuridad de la noche y de la guerra, pues tenemos que echarle ganas, ¿no? Y seguir haciendo actos de rebeldía, ¿no? De construir algo diferente, ¿no? De hacer comunidad y de hacer comunidad solidaria entre nosotras las mujeres, ¿no? El istmo es nuestro, es de los icots, es de los zapotecas, es de los mijes, de los chontales, es de todos. El istmo es de todos. Y es por eso, hermanos, por ahí, hermanos zapotecas, hermanos ayuc, hermanos chontales, hermanos de los chimalapas, de los zoques, vamos a unirnos. Tenemos que defender nuestros territorios desde nuestras montañas, desde nuestros mares, desde nuestros valles, desde los lugares donde nos encontremos. Lo vamos a defender porque así debe de ser. Y esto es de nosotros.
Thank you.